Manuel, hola Pilareño ausente, buenas tardes, gracias a todos los que se van a conectar hasta ahora, gracias a Joel y al Pilareño, gracias por estar ahí, Elsa, saludo, Alex González, gracias Darío, Randy, gracias, gracias maestro, bendiciones, bendiciones a todos ustedes. No me tengo que pedir disculpas, no sé por qué. Saludos, hermano Alex González, Edilio. Saludos. Hola, Capucha, bajo la dictadura. Hola, desde Checoslovaquia, Raúl Rodríguez. Si tú eras el que estabas en Bratislava, ¿no? No eras tú el que estabas en Bratislava. Me dijiste una vez, ¿no? Saludos, Las Vegas, Nevada. Saludos, Javier. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, camarada. Félix Domínguez, saludos. Saludos y bendiciones, tarde maestro, espero viva Cuba Libre, Río, saludos maestro, oye la gente de Vuelta Abajo, la gente de Occidente Libre, se le extrañaba por acá compañero, Liliana, vida y libertad para Dios, nos acompañe, Liliana, saludos, los dineros, Capucho, Occidente Libre, Darío, y cuando chequeé y vi que me habían sacado $10 desde California, me extrañó y lo cancelé. Darío Solano, y cuando chequeé, ¿de qué me estás hablando, Darío? Viva Cuba Libre. Bendiciones, hermano, Monchi. Darío, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién te sacó $10? Saludos, maestro, mucho ruido por el aire. Génesis. El aire. Vivan los derechos naturales. Deja ver si se enfría un poco el carro para apagarlo. Dame 2 minutos. Que hice yo una donación al canal. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó, Darío? Eres grande, gracias por tu apoyo a nuestro país, hermano. Liliana, ¿qué te pasó, Darío? Yo vendo todo lo que tengo por ver a mi patria libre. Buenas tardes maestro y Chapo, un saludo para todos, Monchi, maestro, mi saludo, saludos a todos los que se están conectando a esta hora. Dale, que de todas maneras nos robaron 65 años de nuestra vida. Saludos maestro. Darío, primero te voy a dar disculpas si te pasó eso. Yo no sé quién lo cogió. Seguramente fue YouTube porque el dueño del canal no tiene acceso a sacarte dinero de la tarjeta tuya. Eso quien lo hace es YouTube. O alguna compañía si tú compras alguna de las cangarrias que vende el Tocororo. Termitos y foticos y gorritas y esas cosas. Y cuando chequeé mi cuenta online tenía un descuento de 10 desde California. No sé quién te lo cogió. Voy a averiguar eso con el Tocororo. Pero no creo que hayamos sido nosotros, ¿ok? Y no salía que eran ustedes. Capucha, cambia el teléfono de posición para que no le dé el aire en la bocina. Si el aire lo tengo apagado. El problema es que hace una calor horrible. Buenas tardes maestro, que volá desde Tampa y ya me los devolvieron. ¿Ha sabido algo más de las protestas? No, me conecté para preguntarles a ustedes. Esas protestas no llevan a nadie a ningún lado, caballero. Déjame abrir una ventanilla aquí porque me voy a ahogar. Y yo quisiera hacer mi directa desde la casa. Voy a tener que coger un día por la tarde y sacar a la gente de la casa porque allí no hay quien esté. Después les cuento, eso es una tragedia. Déjame abrir aquí aunque sea. Yo no sé, Capucha expresó la crítica. Esto es libertad y si cuesta lo que cueste, pues bienvenido. Tomando
Tomando con Darien, saludos desde Sarasota, aquí en la Florida. Bendiciones, hermana, gracias por ser como eres, Alexis González. Gracias por estar ahí, Alexis. Me iba a poner una gorra en esta cabeza, pero hace una calor. Génesis, maestro, ¿por qué se cambió la capital de Santiago a La Habana? Bueno, deja ver cómo arreglo el enredo este. Ay, me veo horrible con esta gorra prieta. Esta otra. Tengo más gorra aquí que Poncio Pilato, la noche de la crucifixión. Saludo desde Houston, Texas. No quédate con esa gorra. Pon el aire para que no le dé directo a las bocinas del teléfono. Con la negra, no importa, esta misma es igual. Escuchen para acá. Ese tipo de protesta no lleva a nadie a ningún lado. Porque es verdad que la gente pedía patria y vida, pero eso es opcional. Eso es para expresar la inconformidad que la gente tiene. Pero en realidad lo que la gente estaba pidiendo era comida corriente y servicios básicos. Y yo no culpo al pueblo, es que el pueblo no sabe. El pueblo no sabe, son 65 años deformados por una tiranía comunista. El pueblo no sabe. El pueblo no tiene ni idea. Ni idea de lo que está haciendo. El pueblo no sabe a dónde va. El pueblo es como una oveja perdida en medio de un pastizal que solamente la puede guiar el pastor. Los pueblos por eso necesitan líderes. Y por eso ellos tienen a Ferrer preso, porque saben que es el líder nato y más de la región de Santiago de Cuba. Entonces, es imposible. Es imposible. Eso no lleva a nadie a ningún lugar. Ese tipo de rebelión. Un momento. Que poner el aire porque si no me ahogo aquí. Ese tipo de rebelión no lleva a nadie a ningún lugar porque no hay cimientos morales. No, no, es que no hay cimientos morales. Eso es como un gallo criollo que tú lo preparas para pelear, pero cuando el fino le da y le da y le da, él se va porque no tiene sangre para pelear, es cruzado, es criollo. Y lo mismo pasa con el pueblo. Lo mismo pasa con el pueblo. El pueblo está deformado por 65 años de tiranía. ¿Por qué tú crees que el comunismo hizo tanto énfasis en adoctrinarlo, en matarle la ética, los valores, la espiritualidad, la religiosidad, la decencia, las buenas costumbres y el respeto, para que cuando se diera esta situación que ellos sabían que iba a llegar, la gente no pudiera hacer nada, porque no tenían cómo saber qué iban a hacer, porque no pueden dar los pasos hacia la libertad, porque no los tienen en el alma. Nadie da lo que no tiene. La gente, caballero, yo quiero que entiendan algo. La gente necesita leer más. Tú tienes que leer la historia del Príncipe y el Mendigo de Mark Twain. Era el seudónimo que usaba un escritor americano que se llamaba Samuel Langerlof. Dos niños que son idénticos, nacen el mismo día y tienen la misma edad. Uno es hijo de Eduardo I de Inglaterra, príncipe Eduardo que va a heredar el reino. Y el otro es hijo de un borracho de un gueto. Tom Canty, hijo del borracho John Canty. El muchacho más o menos ahí con el padre de la iglesia aprendió algunas palabras en latín. Pero él jugaba a ser rey. Pero él no se comportaba como rey porque no sabía
cómo se debe comportar un rey, porque no era rey. Y entonces el otro quería ser del pueblo. Vivió toda la vida en una burbuja. Y un día, en una ceremonia militar, se conocen y se intercambian el personaje. El mendigo va a vivir la vida de un rey y el rey la vida de un mendigo. Tanto uno como el otro no se podían comportar porque no estaban diseñados y no habían aprendido el uno a ser mendigo y el otro a ser príncipe. Entonces, Tom Canting en la mesa no se comportaba como el príncipe Eduardo. Y comía con las manos y se chupaba los dedos y bostezaba y escupía y se lavaba la... se bebía el agua de rosas que era para lavarse la mano. Y con el delantal se limpiaba los mocos y se tiraba un vientecito allí y eructaba como si fuera un puerco, porque es la vida del pobre. El pobre se comporta así porque no tiene modales. Y el otro no, el otro en medio del mundo de los mendigos, siendo príncipe, no quería comerse la comida aquella que era habas con papa, ni tampoco quería comer, tenían que servirle a él y darle lo mejor a él. Y la gente se rebelaba. Y él era príncipe, solo que estaba viviendo la vida de mendigo. Y lo mismo le pasa a este pueblo. Esto es un pueblo esclavo, que lleva 65 años en la esclavitud. No fue educado para ser un ciudadano de la patria. Fue educado para ser un esclavo en un régimen tiránico y cruel como es el comunismo. Por eso se rebela, pero no sabe qué hacer en la rebelión, porque no tiene conceptos éticos y morales. ¿Entienden cómo funciona? Por eso esas rebeliones nunca van a llegar a ningún lado. No van a llegar a ningún lado. Es imposible, con eso no se puede soñar. Y el exilio no sabe nada de esto tampoco, porque los exiliados que vinieron al principio ya murieron. Y el conocimiento es algo reducido así para un grupo escaso de seres humanos. Y la intuición, la lógica, entender, descifrar filosóficamente los cambios y el comportamiento de los seres humanos en la sociedad, eso es uno en un millón, nada más hay un solo José Ingeniero. Nada más hay un Sigmund Freud. Nada más hay un Voltaire. Nada más hay un Descartes. Nada más hay un Nietzsche. Nada más hubo un Solón, un Platón, un Sócrates y un Aristóteles mismo. Para entender la sociedad, basta algo más que ser un ser social. Hay que estudiar la psicología de un pueblo, su historia, sus costumbres, sus tradiciones. Y todo ese conjunto hace una idiosincrasia, la forma propia de un pueblo. Y después de eso, hay que ver cómo se va a comportar. Es imposible eso que la gente espera aquí. Eso nunca va a pasar. Porque tú no das lo que no tienes. Cristo dijo, y por mucho que un hombre se esfuerce, no podrá añadir un codo, 45 centímetros más, a su estatura. Es imposible. No se puede. Nunca se va a alcanzar la libertad por la vía de la rebelión. Porque hace falta liderazgo. Hace falta quien piense. Y el que piensa sabe organizar. Y eso es lo que el comunismo hace. Dividir a la gente para que no se organice. Y a los que piensan como Ferrer y pueden organizar, los meten presos para separarlos del pueblo. ¿Qué hace el lobo? El lobo separa al pastor del rebaño para poder atacar al rebaño indefenso. Así hace la tiranía. Coge a los líderes de la oposición, los cerca en su casa, o los mete preso, los exilia, para que el pueblo no tenga quien piense por ellos, ni quien los guíe. Y entonces los manipulan a su antojo. Los engañan con falsas promesas.
le venden la acción de un gobierno que se interesa paternalista, que está allí para suplir y oír la necesidad y los reclamos del pueblo. Pero todo es una trampa y una manipulación. Tú veías hoy a Humberto López hablando de que en algunas localidades de Cuba, por ejemplo, en la zona de Veguito de Galo, carretera El Morro Santiago de Cuba, o en El Cobre, o en Bayamo, un grupo de ciudadanos da a entender que fue una pequeña concentración, porque hay un tecnicismo de palabra, insatisfecho e inconforme, salieron a protestar en medio de las carencias que padece nuestra sociedad. Fíjate cómo ellos lo encauzan para desviar la atención del problema, porque eso es una técnica de la tiranía. Están insatisfechos. O sea, el hombre está con la mujer en la cama, es su marido, le hizo el amor, ella no tuvo orgasmo, pero el hombre estuvo allí con ella y tuvo coito. Es su marido, la quiere, se quedó insatisfecha, pero tuvieron sexo. O sea, la revolución le resuelve los problemas al pueblo, pero el pueblo está insatisfecho porque tenemos carencia y esa carencia hacen que no podamos satisfacer todas las necesidades de nuestro pueblo, que está con la revolución. Ese fue el mensaje que quiso dar Humberto López. Ahora, si el pueblo de Cuba tuviera acceso a mis directas, yo en cinco clases le viro la nación y le tumbo el comunismo. Pero esta directa no la comparte nadie, porque la gente viene aquí a oír, con la misma se va. Porque al que se fue, que ya tiene comida, pan, libertad y abrigo, no le interesa lo que está pasando allí. Vienen más a las redes por curiosidad que por convicción. Una directa de 8.000 vistas casi ahorita, 200 likes. Entre menos likes tú des, menos YouTube lo comparte. Porque a la gente le pesa dar un like. Mira qué por ciento es. 230 likes de 8.000 vistas casi. Entonces no puede llegar nunca la verdad al pueblo. Porque Martí dijo que era con el concurso de todos los cubanos. Es una obra colectiva. La lucha por la libertad de la patria. No es personal. No es mi proyecto. No es mi programa personal. Es nuestro proyecto. Nuestro programa colectivo. Y así nunca se va a llegar aquí a nada. Y aquí nadie sabe lo que hay que hacer. Yo sí sé lo que hay que hacer. Esto pudo acabarse desde un inicio. No pudo siquiera permitirse que el agua llegara, la sangre llegara al río. Si yo llego a vivir en esa época, hace 60 años atrás, yo el castrismo lo acabo. Yo lo extermino. Porque yo no cometo el error de desembarcar en Bahía de Cochino. Y aunque lo que hayamos planeado fue Bahía de Cochino, yo hubiese desembarcado en el Escambray. Y yo no lo digo hoy analizándolo a la luz del fracaso. No. Es que yo tengo que entender por la historia. Ya teníamos un precedente y un antecedente con relación a la traición norteamericana. Pero es que el grupo de personas que viene a dirigir la brigada 2506 no sabía nada de historia. ¿Qué lo conformaba y qué lo lideraba? No lo lideraba un hombre como yo, porque yo sí sabía cuáles eran las intenciones de los americanos con Cuba siempre. Y hasta tanto la gente aquí no entiende, y se borre de la mente que los americanos no están con nosotros en esta lucha, hasta tanto no se den cuenta de eso, viviremos siempre durmiendo la pesadilla en la cama de la traición norteamericana. Hay que entender, lo primero que tiene que entender todo grupo exiliado, es que los Estados Unidos de América no son nuestros aliados.
que ellos son cómplices de la tiranía, que a ellos no les importa el dolor del pueblo de Cuba, que lo han sacrificado a su antojo, para sus intereses regionales. No les importa, no les importa el problema del pueblo de Cuba, son los principales cómplices y traidores. Y hasta que el pueblo de Cuba no aprenda eso, aquí esto no va a llevar a nadie a ningún lugar. No lo va a llegar, no vamos a ningún lugar, porque bajo ningún concepto los americanos van a estar con nosotros. Nunca han estado, jamás han estado con nosotros. Y si eso lo hubiese sabido San Román, el líder de la brigada 2506, y si eso lo hubiesen sabido los primeros exiliados, entonces no habrían confiado en los norteamericanos y Bahía de Cochino no habría sido un fracaso. Pero como los pueblos no conocen la historia, están condenados a cometer los errores y los fracasos de la historia. Ese error yo no lo hubiese cometido. Yo desembarco en el Escambray, en Bahía de Casilda, y me junto a la gente del Escambray, que tienen conocimiento del terreno, que tienen experiencia de combate, que tienen contacto y enlace con el llano, y que están en su zona y en su teatro de operación en la zona de Las Villas. Y a ellos se le hubiese puesto difícil a Fidel Castro. Pero no. Le hemos confiado siempre la libertad a los principales traidores de nuestra lucha, que es el gobierno de los Estados Unidos. Nunca. Nunca en la historia estuvieron con nosotros. Hubo dos intentos en el pasado por comprar Cuba. Primero se ofrecieron 8 millones y después 200 millones. España nunca la quiso vender. Hay una declaración de un secretario de guerra norteamericano que escribió en los días de Jackson, recomendándole intentarle comprar Cuba a España. Le dijo así claramente, que está ahí en la historia norteamericana documentada. La nación norteamericana nunca estará completa hasta que en su bandera ondee la estrella de la isla de Cuba. Eso está escrito ahí en la historia. Como nunca estuvieron con nosotros, nunca les ha interesado de Cuba nada excepto los intereses regionales que de ahí salgan. Cuando Castro llega al poder, ven en él la oportunidad y matan tres pájaros de un tiro. Uno, el hombre desestabiliza América Latina, que es lo que le conviene a él. Dos, destruye Cuba con su política económica fallida de caprichos y errores. Saca el exilio cubano para construir en la Florida, la capital de las Américas, y desarrollar un estado prácticamente vacío, como era la Florida antes de la llegada de la inmigración cubana. Y tres, utilizan a Castro para desangrar el imperio soviético, al punto que Fidel Castro llegó a tener directa o indirectamente, con presencia militar, asesoría militar o contactos políticos y diplomáticos, 66 conflictos militares azuzados por La Habana y pagado con la billetera soviética. Y vieron el hombre perfecto para desangrar al imperio soviético. Y nosotros nunca hemos querido aprender esta realidad. Se debió tener un territorio para que nadie nos dijera qué teníamos que hacer con relación al tema Cuba. A mí nadie me habla de esa manera y a mí nadie viene a decirme lo que tengo que hacer con lo mío. Si hubiésemos tenido un territorio, si hubiese existido visión y voluntad política, el comunismo no estaría en Cuba. Hace muchos años lo habríamos exterminado. Hubiésemos desarrollado un territorio del primer mundo. Hubiésemos tenido un ejército equipado con tecnología militar del primer mundo. Hubiésemos preparado a una generación de soldados
sobre la base de del amor a Cuba, los principios y la dignidad, educados como se educa a un ciudadano para amar a su patria, habríamos desembarcado allí y habríamos derrotado a ese ejército de miserables, de apátrida, de malformados y de hombres sin decoro. No nos hubiesen podido aguantar. Habríamos tenido un ejército poderoso como el de Israel, como el de Taiwán, como el de Singapur. Pero el loco soy yo. Entonces vinimos a echar raíces donde no nos dejan crecer, donde nos tienen vigilados, donde no nos dejan actuar por nuestra libertad. Y entonces, ahí estamos y ahí hemos quedado empantanados y borrados. Y como Fidel Castro era inteligente, yo recuerdo que una vez hablando él con Hugo Chávez, que le estaba reprochando que la seguridad de Chávez era insuficiente, que tenía que protegerse y cuidarse más, y le puso el ejemplo de los intentos de magnicidio hacia su persona. Y le dije, aparte de eso, tú tienes un gran problema. La oposición tuya se quedó en Venezuela. La que tenía yo, le dijo, yo la puse en mar de por medio. Fidel Castro sacó de Cuba a la oposición. Y dentro del territorio americano, los americanos se encargaron de inhabilitarla para que no le hicieran nada. Por eso han campeado allí por su respeto, porque no pueden hacer nada. Aquí no hay... Alguien me escribió cuando yo le dije que al exilio no le importaba el problema de Cuba y me le dijo, no nos importa. Y somos 4 millones de exiliados y miles de fusilados y tantos, no importa. No importa. ¿Tú sabes por qué no importa? Porque si hubiese importado, habríamos vuelto a liberar a nuestra patria. Mi madre siempre decía, como decía abuela Caridad, hijo, el que no da no es bueno. La persona que te dice que es tu amigo y sabe que tú estás pasando hambre y no te da para comer, no es amigo tuyo. Si la mujer te dice que te ama y no se acuesta contigo, no te quiere nada. Si tú dices que tú amas a tu mujer y la maltrata y la golpea, no la quiere nada. Uno no golpea a quien uno ama. Uno no hiere a la persona que es la razón de su amor y de su existencia y de su vivir. Eso no es amor. Eso es cualquier cosa menos amor. El amor no es cruel. El amor no es actancioso. El amor no es inmisericordia. El amor no es inhumano. El amor no es egoísta. El amor se sacrifica, se entrega, sufre, da, es compasivo, es misericordioso. Cree. Da oportunidades. Si hubiese interesado el problema de Cuba, habríamos vuelto a liberarla. A nadie le interesa. El pueblo de Cuba ha sido abandonado a su suerte. De vez en cuando, cuando en medio de esa tormenta terrible está ahí un brote de rebelión como los de ayer, la gente va a las redes, pero con la misma sigue la rutina de su vida. Indiferente al dolor. Si fueran patriotas, les habría dolido el dolor de la patria. Se habrían reunido, habrían conversado y habrían aceptado el liderazgo de unos por encima de otros, porque nada es más grande para un patriota que el dolor de la patria herida. Nada es más grande. Quiero que quede claro aquí. El amor que yo le tengo a mis hijos es más grande que todo en este mundo. Nada que un hijo mío me haga a mí, lo que me haga. Un hijo mío se puede acostar con Diana. Un hijo mío me puede caer a mí apuñalado. Un hijo a mí me puede robar mi dinero y dejarme en la ruina. Un hijo mío me puede hacer lo que me haga. Me podrá doler
lameré el suelo del polvo, del dolor, de la frustración, de la lo que sea. Pero cualquier cosa que un hijo mío me haga a mí, lo que sea, nunca va a ser mayor que el amor que yo le tengo a mí. Y ese amor es tan grande que yo siempre lo voy a amar por encima de todo. Y voy a dar mi vida por encima de la de él y lo voy a perdonar, aunque él ni me ame, ni dé su vida por mí, ni me perdone, ni siquiera tenga compasión por mí. Ahí está el caso en la Biblia. Absalón se rebeló contra David, levantó el pueblo contra él, conspiró contra su padre en secreto, utilizando ardides se fue ganando el corazón del pueblo y levantó una rebelión militar, cívico, militar y política contra su padre. Se acostó con las mujeres de su padre a plena luz del día y puso la casa de su padre y la vida de su padre al borde de la muerte. Y el día de la batalla final, cuando David se reunió con sus generales fieles, le dijo: tengan cuidado con la vida del joven Absalón. Y le dio órdenes a todos de que le protegieran y le guardaran la vida a su hijo. Ahora los hombres del reino entendieron de que el amor es ser ciego, porque el amor de un padre por un hijo es un amor ciego. Es un amor sin razón, sin sensatez. El amor de un padre por un hijo es un amor insensato. Es un amor que no mide consecuencias, que no entiende nada excepto el amor. Pero Joab se dio cuenta de que había que matar a Absalón, y cuando se enganchó su cabeza en el encino, lo mataron. Y le dio la orden a los generales de que lo mataran. Cuando David se enteró de que su hijo lo habían matado, deseó morir. Y toda la nación gozaba porque se había acabado el peligro, pero en el corazón del rey había luto eterno porque su hijo, malo, asesino, traidor, que buscaba su muerte y su mal, había muerto. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir por ti? Ese es el amor. Entonces, ¿el exilio ama al pueblo de Cuba? No ama nada. Mentira. Si hubiesen amado al pueblo de Cuba, no se habrían cogido los 820 millones que por ahí se perdieron, que se cogieron para liberar Miami, para democratizar Miami, y que se siguen usando para que Radio Martí diga todos los días la misma soncera que dice Mario J. Pentón, que dice Ultra, que dice la misma bobería. Ya sabemos lo que va a pasar allí. Ya sabemos que el sistema tocó fondo. Ya sabemos que al comunismo la situación se les ha ido de la mano. Ya sabemos que todo está destruido allí. ¿Qué nueva película, qué nueva historia se va a contar en las redes sociales mañana? Que la policía le cayó a palo, pero si eso lo llevan haciendo 60 años. Que no hay comida, nunca hubo. Que el apagón, siempre hay apagón. Dame algo nuevo. Algo nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo sabemos. Y el pueblo no puede liberarse. Porque mira la reacción del pueblo, ¿cuál fue? Dame corriente y agua, y entre eso patria y vida, porque es parte de la frustración. Pero si le dan agua, comida y se van para su casa, tranquilo. Y si le hacen un carnaval, se les olvidó la rebelión, porque es el actuar y el accionar de un esclavo. Así era. El esclavo se pasaba la vida entera en un barracón hacinado, cortando caña, trabajando en la plantación. Si protestaba, le daban una pela. Y la noche del bembé, el amo los dejaba beber aguardiente. Esta noche hay barracón con la negra. Iban a romper el catre con la negra. El amo le daba unas alpargatas nuevas y una ropa de caqui, de aquella que daban para los esclavos. Y ya, era el túnico que me regaló mi suama. El amo es bueno. Nos dio aguardiente hoy. Mira, nos regaló un peso y nos dio permiso para ir a comprar allá a las tiendas de don Seferino. Mira, gracias al peso que el amo me dio, me compré este abanico para el calor.
Eso mismo es el comunismo. Gracias a la revolución, ya tenemos la corriente. Mira, nos están dando latas de carne. Gracias a la revolución. Ven acá, cabrón, y los 65 años de hambre, de miseria, de apagón, de abuso, de atropello, de crueldad. ¿Se te olvidaron? ¿O tú no sabes que esas dos latas de sardinas las has pagado con 65 años de miseria, que no tienes en la casa ni un tibón? Es un pueblo que no sabe, porque fue educado para ser un esclavo. Y la condición de un esclavo es poco menos que la condición de una bestia. Ellos viven felices así porque no conocen otra cosa. Tú no ves en las redes como te dicen, ay, si Fidel estuviera vivo, el país no estaría así. Y es verdad que no estaría así, pero Fidel es el causante de que hoy el país esté así. Porque se les olvida, como al pueblo de Israel en el desierto. Ay, ¿quién nos diera volver a Egipto? Es verdad que trabajábamos, que nos caían a palos si nos portábamos mal, pero si éramos obedientes y trabajábamos y cumplíamos con la meta y sacábamos la meta del día, por la tarde teníamos la olla de carne y nos dejaban bebernos un vinito y si nos esforzábamos nos daban hasta un estimulito. ¿Quién nos diera volver a Egipto y no seguir en este desierto miserable, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay nada, donde no se vislumbra Canaán? Esa es la condición de un esclavo. Pero el capucha lo tienen silenciado, porque esta es la razón del 90% de los grupos que existen en el exilio. Esta. Billetera mató a patriotismo. Y cuando esa se pone, la patria ocupa un segundo lugar. No se engañe nadie aquí. No se puede derrocar el régimen porque no hay con qué. Para derrocar el régimen hay que organizar el exilio. Hay que dirigir el exilio. Hay que crear un solo partido y ponerle una cuota de membresía a todos los exiliados. Desde el muchacho que pasó por la frontera ayer hasta el viejo cagalitroso que está en un home a punto de morir. 20 cañas por persona todos los meses. 20 cañas por persona todos los meses para el capucha, para Yayito la carne, para Juanito la albóndiga, para Pedrito perro caliente, para Manolo Malanga, para Papitico Frito, para Occidente Libre, para Oriente Esclavo, para el que sea, para todo el mundo. 20 cañas por 3 millones son 60 millones al mes, por 10 meses 600 millones. Para empezar, pero con honestidad, para empezar a ver qué vamos a hacer con esos reales. No más dinero para Radio Martí, no más financiamiento para ningún grupo, un solo movimiento, un solo partido político, un solo liderazgo, un solo comité de trabajo, una sola voz que hable por los exiliados cubanos, una sola organización, una fusión de la disidencia interna con el exilio, con un solo gobierno. Ya tenemos todo. Ahora vamos a ver y vamos a pensar cómo echar abajo al régimen.
buscar las maneras para llegar allí. Pero sin esta y sin unidad, aquí no se puede hacer nada. Y hoy no voy a decir malas palabras, porque yo no soy hombre de decir malas palabras. No te engañes. ¿Qué se necesita para ganar una guerra? Le preguntaron a Napoleón. Dinero. Y la segunda cosa, dinero. Y la tercera cosa, dinero. ¿Quién tiene el dinero de la oposición política cubana? Lo tienen todos y no lo tiene nadie. Nadie tiene nada. Después de 65 años de estar exiliado, de recibir millones de dólares, se pararon en la red que tenían 40. A mí me gusta trabajar con la pizarra. Tenían 40 tristes pesos, 20 y 20 para cada preso político. De 820 millones habían 40 tristes pesos. Entonces después dicen aquí que los comunistas son unos ladrones. Nada más los comunistas. Chicos, quítale el dinero a Radio Martí y dáselo al presidio político. Y tú verás cómo llenamos las cárceles de gente. Porque entonces... mañana el Chile no le da miedo protestar, porque dice, no hay problema ninguno. Mi mujer y mis hijos van a recibir dinero para vivir mientras yo esté preso el tiempo que esté. Pero la gente se cohíbe y la gente dice, coño, si yo trabajando en un visitaxi aquí en La Habana me la veo negra, ¿qué será de mi mujer y de mis hijitos cuando yo caiga preso? Se me van a morir de hambre mis hijos. ¿Qué será de mi muchachito? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Te das cuenta por qué no se puede ganar esta guerra? Hola, Yasmín. ¿Te das cuenta por qué no se puede ganar esta guerra? ¿Quién va a garantizar la vida de los míos? ¿Quién se va a hacer cargo de los hijos míos cuando yo esté preso allí? Porque si ellos están hoy en el poder porque tienen 1.200 presos. Pero mañana cuando tengan 1.000.000 de presos, el régimen no puede mantener 1.000.000 de presos. Pues tendría el 10% de la población presa. Y la presión social. Cuando cada familia tenga un preso político, el comunismo se acaba. ¿Y qué tú crees? ¿Que allí no hay gente con valor? Millones. Pero no tienen con qué. Ahí está el tigre. Sí, chicos, pero si yo salgo de la cueva, el tigre me va, por guapo que yo sea, me va a comer, pues yo no tengo con qué fajarme con ese tigre, mijo. Tú no, un hombre no puede fajarse con una fiera de esa porque lo despedaza, mijo. Las garras son así. Imagínate que cogen la corteza del árbol, le arrancan 5 libras de corteza a un árbol cada vez que le tiran la garra. Dime tú que te cojan el mondón, el estómago tuyo. Eso mismo es el Partido Comunista. ¿Con qué nos vamos a fajar contra ellos? Y tú lo pudiste ver ayer en la manifestación en Santiago. Allá estaba la Johnson. Allá arriba. Y toda la policía. Y todos los recursos de la provincia de Estado de Santiago, Cuba. Y de todo el país. Estaban a disposición de la Johnson. Y de las fuerzas policiales. Para mantener la figura del régimen allí, que era la Johnson y el gobierno. Y el pueblo no tenía nada. El pueblo estaba protestando allí, porque el pueblo no tenía corriente, ni tampoco tenía comida. Y la Johnson tiene corriente, tiene comida, tiene cemento, tiene transporte, tiene comunicaciones, tiene armas, tiene ejército, tiene policía. Y aparte de eso tiene el apoyo de Guantánamo, todo lo que es en Guantánamo va para allí, y lo de La Habana, y el gobierno. ¿Te das cuenta que este pueblo, déjame no hablar, es que yo no puedo hablar, porque si, déjame padre, dame paciencia, que yo no soy hombre de decir palabrota, y que aquí una mujer me dijo, ay, encapuchado, usted que yo siempre lo he tenido como un hombre decente,
¿Por qué dijo esa cantidad de malas palabras? Señora, ¿por qué no se puede hablar de otra manera? Y aquí no piensen nada. Mire, Eliezer, no, déjame hablar, déjame. Eliezer no sabe política ni cojones. A todas las no sabe ni pinga. Aquí nadie sabe nada. Esta gente no sabe ni cojones de nada de esto. Esta gente lo único que cogen es hablar un poco de pinga ahí. Que es verdad lo que dicen. Que es verdad lo que dicen. Pero esa pinga no resuelve el problema, cojones. Porque hay que pasar a otra fase de lucha. Y tienes que entender la dinámica social del pueblo cubano. Tienes que ver con qué tú cuentas, qué capacidades tienen tus soldados. Con un hombre que floje pata, tú lo vas a poner a pelear en boxeo profesional los 11 rounds. Tú eres loco, te falta un tornillo. Eso mismo hay que analizar con el pueblo. Eso no se hace así. Eso se hace de otra manera. Eso, este empresariado multimillonario, multimillonario que están podrido en gira como un rajá, tres almacenes, dos yates, una finca, un Cadillac, el exilio más rico de la historia humana, pero no tiene patriotismo. Emilio Estefan no es patriota, ni gloria, ni aurora de luz, ni infinito, ni cielo. Aquí nadie es ni cojones. Porque ellos tienen poder, influencia, y saben dónde está el dinero. Si se hubieran reunido esta mano de impatriotas, habrían dicho, espérate un momento, esto lo vamos a terminar nosotros, mira, con el moropo. Me voy a Benin, el país más pobre del África, que tiene un ejército de 10.000 hombres armados con carabina. Allí lo que es jeep, allí no tiene ni para comprar un tanque. Me reúno con el gobierno de Benin y le digo, mira, somos el exilio más rico del mundo, necesitamos venir a vivir aquí. Y queremos que haya una ley que todos los cubanos son ciudadanos de Benin llegando. A cambio de eso vamos a desarrollar a Benin. Y lo vamos a hacer del primer mundo. Con la condición de que los cubanos que vienen aquí sean ciudadanos de este país apenas entran. No te preocupes que la ley hay que respetarla aquí y el que la hace va para la cárcel. Y me voy allí y saco a todos los cubanos, me lo llevo para allí. Y tú no puedes volver más a la isla, toda tu gente para acá. Y voy sacando la gente de la isla, la voy sacando. Y allí se va a quedar la Johnson con Canel, con Raúl, con Mariela y con Humbertico. ¿Y quién va a oír la mesa redonda? La Johnson y Esteban Lazo. Para que tú veas que esa pinga no la van a oír ellos, porque ellos saben que toda esa pinga es mentira. Pero aquí no hay voluntad política ni hay nada. Porque el exilio que llegó... Te voy a decir cómo está conformado el exilio cubano, porque yo sí conozco esto. Lo primero que sale huyendo, que hizo las maletas, que se fueron vestidos con frac y con sobre todo. En los primeros meses de la revolución fueron los multimillonarios, la oligarquía rica. A eso no le importó patria, porque eso nunca le importó nada, porque esos nunca fueron patriotas. Porque si hubiesen sido patriotas, no habrían sido tan corrompidos, ni tan abusadores, ni habían hecho de la política el traspatio para sus vidas. Esos que se fueron los primeros, esos que malversaron millones, esos no eran patriotas. Un patriota no le roba el dinero a su pueblo. Bukele no le roba los reales al pueblo de Salvador. Ni Javier Milei se los va a robar. Maduro se los roba porque no es patriota. Raúl Castro se los robó porque no era patriota. Patriota era Uber Mato, Mario Chávez de Arma. Patriota es Ferrer, Marta Beatriz, que era la viceministra primera de Economía y renunció y se puso a vivir con su pueblo.
Esos son patriotas. Patriota era Maceo, que era millonario en Costa Rica, y lo dejó todo y se fue y cayó en la manigua redentora. Esos son patriotas. Esos primeros que se fueron no eran patriotas. Junto con ese grupo llegaron huyendo los represores de la tiranía que tenían hechos de sangre. Entre esa gente vino Maferrer, Ventura y toda la piara esta de bandido que vino. Después llegaron los desafectos del régimen, a los que Fidel utilizó y traicionó. Y eso fue lo que fue conformando el exilio. Lo primero que llega no tiene dignidad. Ricos, ladrones, abusadores. Y después llegan los represores de la tiranía. Ninguno de los dos grupos tiene dignidad. Y después empiezan a llegar buenos patriotas, pero no tienen poder político ni tienen dinero. Y se quedan como casos aislados, como es el caso de Saúl, de Posada, que fueron patriotas pero no tenían plata. Y voló y voló y pasó y pasó y pasó el tiempo. Y la CIA empezó a darle dinero para luchar contra el comunismo. Pero no había un programa de trabajo cubano propio. No había un liderazgo honesto que recogiera dinero. Cuando la CIA dejó de dar fondos, se acabó la lucha. Porque el que se viste de ajeno, en la calle lo desnuda. Esta gorra es de otro. Me toca la puerta y me dice, encapuchado, dame la gorra. Y ahí me quedo yo sin gorra y se acabó la transmisión. Porque no teníamos una gorra propia. Y pasaron los años y el comunismo dando leña, acabando con la religión, tirándole piedra y huevo a la gente. Miliciano, oye, te voy a hablar así, oye, vieje pinga, gusane pinga, así fueron creciendo los niñitos, oye, vieje pinga, pim pum, fuera, baja la gusanera, vieje pinga, se fueron deformando los muchachitos, crecieron como milicianos, aprendieron a robar para sobrevivir, a mentir en la chusma, porque Fidel los convirtió en chusma. Inclusive mató la cultura española nuestra y proliferó la cultura africana, la música africana, para que la gente bailara con toda esa tonga de mierda. Oye, guagua, yo soy una guagua, cuidado que te coja la jimagua, hacha, hacha, esta parte, hacha, hocha, hocha, la chocha. Y el pueblo que se alimenta con esa mierda se deformó espiritualmente. Y empezaron a huir en masa y llegan estafadores, ladrones, vagos, bugarrones, chulos, jineteros, porque fue lo que el comunismo les enseñó y entonces no se pueden comportar de otra manera. Y esos son los patriotas que tenemos. ¡Oye, la cinta, compadre! Porque yo sí la tengo grande y la otra, porque esta papayota de 40 libras. Eso es lo que tenemos. Para eso Fidel Castro lo hizo. Para que ayer en la manifestación una mujer dijera, oye, deja de ir cojones. Porque eso fue lo que le enseñó. Entonces yo te estoy hablando así, no porque yo me comporte así, ni porque yo hable así. Te estoy hablando así para que entiendas cómo es la cosa. Entonces no se puede hacer que invitas a Jack a la cena después de haber salvado a Rock en el Titanic. Y el tipo coge y se lava las manos en el agua de Rossi y se la bebe. Y después usted hace ¡ah! En medio de una burguesía rica, porque es que él no sabe. Porque él está criado allá en un arrabal donde el padre se pasa la noche entera jurgando con la madre en la cama y las niñas con 10 años están preñadas porque es lo que vieron. Como en los guetos que el negrito está fumando marihuana porque el padre fumó marihuana, porque el abuelo fumó marihuana y porque todas esas negritas salen preñadas. Cuando tienen 15 años tienen 3 negritos aquí en Estados Unidos. Lee las memorias de Michelle Obama para que tú veas. El padre se sacrificó y dice que el mejor día les llevaba a comer pizza y McDonald's. Y el padre dijo, aquí estos negros, así lo dice ella,
hay que sacarlo de estos guetos, porque entonces van a vivir lo que hemos vivido nosotros, que no hemos podido salir de aquí. ¿Es la educación la que salva un pueblo? ¿Y por qué la educación no nos salvó a nosotros? Porque Fidel no nos educó, no nos alfabetizó para educarnos, nos alfabetizó para adoctrinarnos, nos enseñó a leer y escribir, no para educarnos como ciudadanos de la patria, sino para adoctrinarnos como milicianos, como hacer que volar. Oye, para que tú le digas a aquel, oye, vieja pinga, oye, puro, me cago en tu madre, tú lo que estás hablando es mierda, vete para la pinga, gusano. Para eso Fidel te enseñó a leer y escribir. Para que cuando llegara el día cero de Santiago de Cuba, como ayer, tú no pudieras hacer nada porque tú no sabes qué vas a hacer. Porque tú estás hecho para esto. Oye, papacito, no, tararara, pipo fuera, para gusanera. Para eso estás hecho tú. Tú no estás hecho para nada más. Y por eso no puedes ser libre. Martí decía, hombre recogerá quien siembra escuela. Enseñar puede cualquiera, José de la Luz y Caballero escribió. Educar solamente aquel que sea un evangelio vivo. ¿Entienden cómo funciona? ¿Ves por qué tanto adoctrinamiento? ¿Por qué tanto pionero? ¿Por qué tanta efeméride? ¿Por qué tanto comunicado? ¿Por qué tanta marcha? ¿Por qué tanta tribuna? ¿Por qué tanta mesa redonda? ¿Por qué tanto tabloide? Para eso. Para que cuando llegara el día cero como ayer, la gente no supiera qué hacer. Pero el loco es el capucha. El loco es el capucha. Porque el capucha vino a meterse, mira, el capucha vino a meterse entre ellos y esta, mira. Y esta, por la plata baila el mono. No son patriotas. Porque el patriota, por encima de todo, da la vida por su padre. Patriota no se coge los reales del pueblo. El patriota no vive del pueblo. El patriota, si es presidente de la República, no roba. Alguien me preguntó, profe, hable de Machado. Es bueno hablar de este tema ahora para que tú entiendas qué cosa es un patriota. El general Machado nació en Camajuaní, Las Villas. Y en la última guerra él se incorporó con las fuerzas de José Miguel Gómez, que era espiritual. Terminó la guerra por un año de ocupación americana. Él se quedó como alcalde de la ciudad de Villa Clara. Después se dedicó al mundo del negocio y administró el Central Chaparro, el Central Carmita, el Ermita y varias industrias azucareras, incluyendo la Compañía Cubana de Telefonía en La Habana. Era un patriota excepcional. Se terminó la guerra con el grado de general de brigada, el general Machado. Amaba tanto a Cuba que su sueño era convertir a Cuba en la Suiza de América. A Machado la gente lo conoce como el constructor de la carretera y el constructor del Capitolio. No. Machado construyó la Universidad de La Habana, la ampliación, porque la Universidad de La Habana fue la primera Universidad de La Habana, fue la que fundó el obispo de Espada. Y luego Machado hace esa universidad que tú ves ahí, la hizo Machado. Y la amplió, le hizo el aula magna, le hizo el alma mater, la escalinata, y también le hizo los servicios médicos y le dio la autonomía universitaria para que Julio Antonio Mella, el comunista, después conspirara para derrocarlo, porque los comunistas son así. Machado construyó el Hotel Presidente, el Centro Asturiano, 14 hospitales de loco en toda Cuba.
Machado construyó el Capitolio, Machado asfaltó todas las calles de Cuba, casi todos los parques, hizo todos los acueductos y todos los alcantarillados, porque ese era el sueño de él. Pero ya cuando él terminó su primer periodo, que vio que su obra estaba inconclusa, quiso reelegirse. Pero la Constitución de 1901, aquella que hicieron tras la ocupación, que tenía como apéndice constitucional la enmienda Plá que tanto le gusta a Juniel Batista, no le permitía reelegirse. Entonces él intenta reformar la Constitución. Y ahí es donde empiezan los problemas políticos que acarrearon la ruina de Machado. Ya Machado había tenido un intento de reformar la Constitución en 1917. En la llamada Guerra de la Chambelona, como él era discípulo de los liberales y su líder era José Miguel Gómez, y José Miguel Gómez ha sido el bandido más grande que Cuba ha dado. Perdón, los dos bandidos más grandes que Cuba dio fueron un espirituano, José Miguel Gómez, y Grau, Prío Socarrá, el pinareño, el único pinareño que no era bobo, como decían en Cuba. En el 17, ellos no quieren que se postule Menocal. Menocal es elegido presidente, pero José Miguel Gómez, él y Zaya se le viran. Quieren reformar la Constitución para echar a Menocal del poder. Entonces José Miguel Gómez, que era un bandido, que acababa de perder las elecciones contra Menocal, que siempre fue un delincuente, se juntó con un grupo de personas en Oriente y otros en Camagüey y marchó con un ejército de 3,000 y pico hombres para La Habana para enfrentarse contra Menocal y derrocar el gobierno de Mario García Menocal, el que construyó el palacio presidencial que yo te dije. Y entonces él, el embajador, no me acuerdo si era Helio el que estaba en ese entonces, le mandó una carta a José Miguel Gómez y le dijo que Estados Unidos no apoyaba ese tipo de levantamiento, que si seguían avanzando rumbo a La Habana para luchar contra el gobierno constitucional de Menocal, se iba a aplicar la enmienda Plá en Cuba. Y ya habían intervenido dos veces. Y entonces apoyaron los americanos a Menocal y en 3 meses Menocal los derrotó y los cogió presos a los tres. Cogió preso a Zaya, a Menocal, cogió preso a Zaya, a Machado y a José Miguel Gómez. Luego lo soltó y ya para el 25 se postuló y ganó las elecciones. Pero era un patriota excepcional. Todo lo que había intentado hacer en Cuba, lo había intentado hacer por amor a Cuba. ¿Quién lo derrota a él? Su intento de salvar a Cuba. Y ya en los últimos meses de su gobierno, le dan la prórroga de poder los que no eran patriotas y le dicen: general, usted no ha dejado que nadie robe. Y él le dice: por eso es que hemos construido el país que estamos construyendo. Cuba ya despuntaba como un país de desarrollo. Y entonces los malos patriotas lo obligan a empezar a robar, a robar, a robar, y vinieron los comunistas, hicieron la huelga nacional y lo derrocaron. Pero eso que hoy hay en Cuba, ese Capitolio, esa carretera, ese centro asturiano, donde está el Museo Nacional de Bellas Artes, ese hotel presidente que está por allá por el Vedado, todos esos hospicios que hay en Cuba, casi todas las quintas que había en La Habana, todos los parques, todas las glorietas, todos los asfaltos de los principales municipios del país, fueron construidos bajo el gobierno de aquel patriota que se llamó Gerardo Machado y Morales. Eso era un patriota. Eso es patriotismo. Darlo todo por tu gente a cambio de nada. Pero nosotros, el patriotismo, nosotros llora por nuestra ausencia. No son patriotas, porque habrían buscado un lugar para salvar a la patria. Y la patria no es la hierba que pisan nuestras plantas, no es el pedazo de isla en el Caribe lleno de marabú, es la gente, es el pueblo cubano, esa es la patria. De latín pater, herencia, lo que nos pertenece, lo que es nuestro.
Pero no hay patriota. Y sin patriotismo no se puede salvar a la patria. No te engañes, el comunismo tiene todo diseñado para estar en el poder 1000 años. Hoy Humberto López culpaba de la crisis a los americanos y a la acción de los influencers en las redes sociales que alientan una rebelión interna. Yo, el encapuchado, no comparto la idea de una rebelión interna porque no hay con qué sostener esa rebelión. Ahora, si nos juntamos, si nos organizamos, si recaudamos dinero, fondos, si llevamos un plan de trabajo en una mesa de trabajo, con un liderazgo, en un solo movimiento, en un solo partido político, yo soy el primero en apoyar esa rebelión, porque sé que ese es el camino y que sí va a dar al traste con la tiranía. Pero que salgan 10 gente en comparación con lo que es la población a gritar porque tienen hambre, ellos lo que tienen es hambre. Ellos no tienen convicciones ideológicas. Si los hubiesen tenido, el lema allí hubiese sido: abajo el comunismo, abajo Raúl, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Pero entre la patria y vida que gritaban, lo que pedían era correr. Tenemos hambre, no hay corriente. Entonces, así no se puede salvar a la patria. Es imposible. Es imposible, no se puede. Te lo voy a poner como ejemplo y termino. Y me gusta comparar estas cosas así, porque son cosas de la vida cotidiana. Aplícalo lo mismo un hombre a una mujer que una mujer a un hombre. Imagina que eres un viejo que tiene 70 años o una vieja. ¿Te gusta una muchachita o un teenager, un muchachito de 20 años? Ella está en la flor de la vida. Sistema hormonal activo. Insaciable. En tu mente tú la deseas porque lo único que no envejece en el ser humano es la vista y el pensamiento en la mente. Y el viejo se cree que tiene 20 años. Y va para allá con la muchacha. La caja de dientes para un vaso. Las pastillas del Bengay para el otro. El bastón para allá, jorobado por acá. Cojo por allá con artritis, artrosis. Hecho talco el viejo. No, y cuando va no tiene erección porque ya está muerto el viejo. Por algo es un viejo. Y a la vieja le pasa lo mismo. Toda pellejúa, toda hecha polvo, con rigidez vaginal, sin nada. Por mucho que la vieja haya sido caliente y activa, ya en ese momento no puede con un muchacho de 20 años, porque su biología no aguanta esa mecha. Lo mismo le pasa a este pueblo. Por mucho que deseemos la libertad, ese pueblo no está capacitado para ser libre, como mismo el viejo no está en condiciones de estar con una muchacha, ni la vieja con un muchacho. No te engañes, no se puede. ¿Qué es lo que yo recomiendo por lo que yo he visto aquí? Bueno, yo lo que recomiendo es que este pueblo ante todo tiene que aprender a vivir como persona y como ser humano, como patriota y como ciudadano. Con dinero en esta vida todo es más fácil y es posible. El pueblo de Cuba vive en esas condiciones porque tiene una condición de vida esclava, insalubre, inhumana. Y la esclavitud deforma el hombre y lo hace poco menos que una bestia. Porque cuando un hombre no tiene libertad, no tiene sueño, no tiene anhelo, no tiene esperanza, no tiene ilusión, no hace planes, no sueña con nada.
Por eso tú vas a casa del Guajiro y la tierra está llena de hierba. Guajiro no tiene ilusión de nada. ¿Para qué? Si como Casimiro, el buey que crié 2 años, no me dio para comprar 2 latigas de pescado. O sea, te mata la ilusión de vivir en una tierra esclava, donde todo lo que tú hagas por gusto, porque no hay incentivos para nada, porque no hay libertad. ¿Qué le recomiendo yo al pueblo de Cuba? Que el pueblo de Cuba se apodere económicamente de los destinos del país. Que la economía sea capitalista. Que el pueblo de Cuba haga un pacto con lo que queda de tiranía, como hizo el pueblo chino con el Partido Comunista Chino. Ustedes no se meten en política y nosotros no nos metemos en economía. Y el pueblo de Cuba se apodera, se vuelve a ser dueño de la riqueza nacional, que se le exija al gobierno respetar esos derechos, que haya una ley que proteja la inversión y la propiedad privada, hasta que los trogloditas se mueran, para que en el ínterin de que los trogloditas mueren, el pueblo de Cuba aprenda a vivir como persona, para que se ilusione, para que anhele, para que sueñe tener otra vez dignidad humana, que la da, la dignidad humana, querido mío, la da, mira, la billetera, que te cambia la percha, que te cambia las condiciones de vida, que te cambia los gustos, que te hace tener accesos a diferentes niveles sociales, a que se te respete por lo que tú tienes. Cuando Tim tiene, Tim vale. Cuando Tim tiene, ni Tim vale. No es lo mismo que un homeless se aparezca en la oficina de un abogado, que nadie lo va a mirar, apestoso y harapiento, que lo van a sacar de allí los security, a que se baje hoy un negro santiaguero que lleva 20 años produciendo dinero con un traje, un Cadillac, un Ferrari, con una escolta, y el color de la piel y la condición son secundarios frente, mira, frente a la gira. Porque esto le da al hombre dignidad y estatus. Por eso los comunistas te quitaron esta, para que no tengas ni estatus ni dignidad y seas un esclavo. El pueblo de Cuba tiene que empezar a ganar plata para reconstruir la nación que está en ruina. Porque el pueblo de Cuba sin recursos nunca podrá derrotar a la tiranía. Con dinero es más fácil llegar a la democracia y a la libertad que sin él. Y más si el pueblo es dueño adentro de todo. Mañana cuando hay un país libre, donde un cubano diga, los hoteles de Maradero son míos, y la cementera de Alquiza es mía, y el plan citrícola de Hawái Grande es mío, ya Canel se tiene que medir porque se está pagando contra el dinero. Ahora, en las condiciones actuales, eso es imposible. Porque lo que ha hecho que la tiranía tenga el poder es precisamente que despojaron al pueblo del dinero. Pero como yo sé que sin dinero el pueblo no puede liberarse, y también sé que sin dinero la tiranía no se puede sostener, porque esa situación calamitosa de rebelión extrema que la sociedad cubana vive y va a vivir de aquí en adelante es insostenible para el régimen. Porque ya la situación al régimen se le ha ido de la mano. ¿Qué les queda? Que ellos preserven el poder político y que el pueblo se quede económicamente con la riqueza. Para ir caminando hacia la libertad y hacia la democracia. Es la única vía. De lo contrario, esto no lleva a nadie a ningún lado. No hay otra. El exilio no va a sacrificarse por el pueblo de Cuba. El exilio no se va a unir. El exilio es indiferente a lo que pasa allí. El pueblo no tiene con qué liberarse. No tiene convicciones morales. La oposición en Cuba está en cero económico. Y el Partido Comunista no tiene un kilo tampoco. Lo único que sostiene a la tiranía es la Fuerza Armada. Los dos gallos están tirados en el suelo. Uno está espuelado y el otro no. ¿Cuál de los dos gallos tiene la posibilidad de matar al otro?
El pueblo de Cuba está en el suelo tirado sin espuelas. La tiranía está en el suelo tirada, pero espuelada. Si van al revuelo los que son de campo, de los dos gallos, ¿cuál es el que tiene posibilidad de matar al otro? La tiranía, que es el gallo que está espuelado. Los quiero mucho, se me cuidan, que Dios me los ayude, que Jehová los bendiga y los guarde. Nos vemos mañana. Que Dios los guarde, que en su santísima e infinita misericordia tenga piedad de nosotros. La Cuba que nosotros conocemos no puede continuar así. Cambios van a venir, tienen que venir, irremediablemente tienen que venir. Después de 9 meses de embarazo, quiera o no quiera la mujer, la biología hace que el bebé venga a la luz de la vida. Es inevitable. Después de estos sucesos, de lo que la tiranía está viviendo, con la sombra de la amenaza de Donald Trump en la esquina de las elecciones políticas americanas, la tiranía va a cambiar o el diablo se la lleva. Tienen que cambiar. Los quiero mucho, se me cuidan y que Dios nos acompañe.